Bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a adentrarnos en el mundo del derecho para conocer dos conceptos muy básicos pero muy interesantes: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia en sociedad y se imponen a la conducta humana de una forma coactiva. Este derecho objetivo puede enfocarse desde dos orígenes diferentes: desde la perspectiva de la existencia de derechos naturales derivados de la propia condición humana y desde la perspectiva del derecho positivo, que es el creado expresamente por una soberanía. Ejemplos de derechos objetivos podrían ser las leyes, las costumbres, las resoluciones judiciales o los preceptos doctrinarios. Derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad jurídica que a una determinada persona le atribuye el derecho objetivo, el explicado anteriormente. Digamos que es una facultad para usar o disfrutar de una cosa de una manera más o menos completa, o bien de exigir a una determinada persona una cierta prestación o comportamiento de dar, hacer o no hacer. Podemos decir, por tanto, que el derecho objetivo enfoca el derecho desde la perspectiva del objeto y el derecho subjetivo, como su nombre indica, lo enfoca desde la perspectiva del sujeto, del propio individuo, del yo. Esta facultad de obrar que nos otorga el derecho subjetivo o la norma es lo que va a marcar nuestra libertad, que será en este caso todo aquello que se encuentre dentro del marco que no está prohibido por la ley. El derecho subjetivo también nos da la capacidad de exigirle a otro que su conducta tenga que ser de acuerdo a cómo marca el derecho objetivo, cómo marca esa norma. Por ejemplo, si yo hoy construyo una casa en un terreno que la ley ha habilitado como edificable, estoy ejerciendo mi derecho como sujeto, es por tanto subjetivo. O si hago huelga o me expreso libremente sobre mi credo, sobre mi religión, estoy ejerciendo esa facultad de obrar conforme a la norma, de obrar conforme al derecho objetivo, pero desde la perspectiva del sujeto. El derecho subjetivo y el derecho objetivo no son modelos antagónicos, enfrentados, sino que son complementarios. El derecho objetivo es la base para que se desarrolle el derecho subjetivo y para que se dé un ordenamiento social justo.